Hola, buenos días. Miréis, es muy difícil en este momento grabar videos para mí. He conseguido un trabajo medio tiempo, pero luego me ocupo de mis hijos, etcétera. Y bueno, es complicado encontrar un minuto. Además, la tecnología no me ayuda. El tablet se está quedando sin funcionar, etcétera. Pero quería saludaros y quería decir también algo. Cuando yo empecé como bloguera, cuando empecé a escribir mi blog, y me refiero a la intestación, a lo que se dice en la primera palabra de presentación del blog, hace unos, me parece que 8 o 9 años. La idea principal era que se empezara a hablar, para mí había esa necesidad, que se empezara a hablar de la mujer como sujeto, porque toda la literatura feminista, que es la que se suele tomar en cuenta cuando se habla del tema de la mujer, aunque no habría por qué hacerlo así obligatoriamente, pero si es así. Nada, prácticamente es muy victimista. Empieza hablando de lo que a la mujer se le hizo o se le tenía que hacer o se le tendría que hacer en el futuro, o que se tiene que cambiar la situación de la mujer a través de adoctrinamiento escolar, etcétera. Nunca como nunca se habla de la mujer como agente co-creadora de la filosofía o historia que se ha vivido hasta ahora, que no por ser a lo mejor, dependiendo del lugar, de raíz patriarcal, no ha contribuido la mujer a crearla. Esto no tiene. No hay prueba de eso. Ok, entonces yo lo que quería era eso, y por eso digo ahí que si se habla de hacer un cambio, este cambio, más que, esta es mi opinión firme, más que ir a pedirlo al Estado o ir a gritarlo en las plazas, tendríamos que hacerlo en nuestras vidas, si queremos ese cambio. Pero en aquel momento, como digo, es que no encontraba yo a nadie, al menos en Occidente, digamos, que hablara de ese modo. Luego me he dado cuenta de que faltan muchas traducciones, porque a lo mejor hay personas que sé en Estados Unidos que estaban diciendo esto hace tiempo, pero no, o parte de esto hace tiempo, pero no se traducían mucho o no se traducían para nada. Entonces empecé a buscar más y a traducir algo. Luego, además, pero empezaron otras voces a escucharse también en español, etcétera. Yo ahora escucho más. Quizá a lo mejor habían, pero no la encontraba yo. Ok. Así que todas las veces que veo una, la comparto, etcétera. Pero ya en este escenario de ahora, yo no sé si cambiaré algo ahí en las impostaciones del blog, pero me he dado cuenta de que puedo hacer un segundo paso, puedo decir algo más que también es de la misma importancia para mí. Y es que para mí no tendría que haber un modelo de mujer para el futuro, ni un modelo de mujer deseable. En esto ha jugado mucho la política. Siempre se ha visto utilizar el papel de la mujer en la sociedad como excusa para hacer política, quiero decir, en el sentido de conseguir votos o dar unas indicaciones, incluso con el colonialismo y neocolonialismo, pero también aquí mismo en Europa, dar unas indicaciones sobre cómo tenemos que ser. Ahora no sé qué le pasa al tablet, veo todo azul, pero bueno, espero que salga el video de algún modo. Y que no se tendría que seguir
a la fuerza un modelo, en mi opinión. Más bien, yo pienso que la naturaleza crea variedad, diversidad de cosas. Todo tiene mil colores y no hay por qué seguir un modelo, no hay por qué cambiar con la misma, al final con la misma intolerancia de antes. Cambiar simplemente el modelo, porque antes tenía que ser gordita para ser linda, ahora tiene que ser flaca para ser linda. Antes, para ser inteligente, tenía que para ser la mujer modelo tenía que tener muchos hijos. Ahora no tienes que tener muchos hijos, porque si lo tienes parece que estás loca o eres antigua o está en alguna secta religiosa extraña o estás haciendo que el planeta no sobreviva, etcétera, etcétera. O sea, siempre al final hay intolerancia, solo cambian los modelos, y esto no es mi ideal, no es lo que yo opino y quiero transmitir. Tampoco quiero que se siga lo que yo opino, absolutamente. Soy una persona que opina, y así, a través de este medio, pienso que puedan aparecer más personas que me digan cómo piensan, y pienso que sean una buena plataforma para hablar y hacer amistades. Esto es todo. Ok, pero de verdad, el mensaje que quiero dar ahora, que ya un poco más se habla al menos de nuestras responsabilidades y de nuestras contribuciones como mujeres a lo que hay, esto, que se empiece a hablar un poco del tema de que no hay por qué tener un estilo que se considere justo y no y nada, y demonizar a cualquier persona, cualquier mujer que escoja otro, ¿no? Esto lo he visto un poco ahora, no me gustan estas fiestas, pero lo he visto en ocasión de la cosa que se compartía en el 8 de marzo. Había una cantidad impresionante de gente en las redes sociales cayendo en el juego de los medios de comunicación masivo, de hacerse las luchadoras siguiendo exactamente las que son las directrices ahora, la política de la ONU, de Naciones Unidas, para el mundo entero. O sea, que es absurdo, porque es tragicómico que tantas mujeres e incluso hombres feministas se sientan así parte de una lucha barata. Digo yo que no es una lucha, es ficción, porque en realidad está ya todo programado y se lucha contra un algo que no existe, porque se habla a lo mejor del presente como si fuera el pasado, de alcanzar una igualdad que ya incluso superamos, de estadística que se leen mal, y se va hacia el mismo modelo perfectamente que dibuja el, si uno se va a ver el documento de la ONU para 2017 o qué sé yo, todos esos programas que son de por encima de las naciones, pero son del poder, y se hace como si se estuviera luchando para alcanzarlo. En realidad nos están empujando hacia aquello por todos los medios, y de verdad que a mí tanta ingenuidad me da tristeza, ok, me da tristeza, lo digo de corazón, no estoy juzgando a nadie, me da tristeza ver que tanta gente cae en este juego. Y además había muy pocos compartiendo, muy pocos de mi contacto compartiendo otras cosas, a lo mejor más auténticas, de escritoras como por ejemplo Prado Esteban Diezma, de escritora fuera del coro, que dicen su opinión, pero yo en las alternativas
que a lo mejor la leía con mucho gusto porque era auténtica, como digo, de personas, no cosas que son eslóganes que escuchamos por ahí y lo repetimos. Y muy inteligentes, que me gustaron, pero siempre veo de toda manera como decir, bueno, a mí no me gusta el modelo que pasa la televisión de mujer, apoyo otra idea, ¿no? O me gusta otro modelo. En mi caso, yo esto lo respeto muchísimo y más bien y lo comparto, etcétera, pero en mi caso, como voz, ¿no? Como voz alternativa, porque es alucinante, es espeluznante que digamos todo lo mismo. Pero, o que nos separemos en dos bloques, que eso conviene mucho para hacernos pelear, como por ejemplo los creyentes de religiones mayoritarias y los ateos. Pero dos bloques que creen lo mismo, ¿no? En vez somos todas personas que estamos haciendo nuestra vida de una forma muy variada y de varios. Y cada quien con su estilo. Esta es la vida normal, digo yo, tendría que ser. O al menos tantas etnias diferentes. Bueno, grupos de pensamientos, etc. Y bueno, ¿qué pasa? Que yo, pero quiero, aunque me gustan mucho las voces alternativas, justamente porque lo son, no se dejan, porque no se dejan así utilizar. Pero yo quiero decir por mi parte que en cuanto a mis publicaciones o videos o escritos, etc., no hay ningún modelo que yo promociono. Yo vivo a mi modo. Este es el ejemplo que puedo dar porque es mi vida. Pero no creo que deba, no creo que haya un tipo de mujer que se pueda conmemorar en cierta fecha y otro que no. Esto no absolutamente no lo creo. No lo creo. Somos, cuando se utiliza el término mujer, somos todas. Somos todas, incluso las que más nos puedan caer mal. Así que no tiene sentido, de verdad, conmemorar un tipo de persona con ese término. Lo único que tiene como sentido es político, o sea, manipular la cuestión para hacer que se apoye una política en otra, utilizando el término hacer que se vaya en una dirección que conviene a alguien. Esto para nada me interesa apoyarlo, ¿ok? Y esto en cuanto a los medios de comunicación masivos. Las otras personas, las personas que hablan en primera persona, simplemente tienen opiniones y tienen valores propios, pero en mi caso, aunque yo tenga un valor mío, lo tengo para mí, o sea, una idea de cómo tendría que ser mi vida, es mi vida. No, no tengo una idea de cómo tendría que ser la vida de la mujer o una idea de cómo tendría que o de quién pienso conmemorar o a quién pienso agradecer haber llegado hasta aquí, porque muchas veces lo digo. Por ejemplo, las personas que tuve más cerca en mi niñez, aunque me crié bastante sola, pero las figuras de mujer eran totalmente diferentes entre sí. Por ejemplo, mi madre, mi tía, mi abuela. Y las tres tenían valores completamente opuestos entre sí y a los míos. Pero eran mujeres y eran mis, en aquel momento, o sea, eran, por ejemplo, mi madre y mi abuela son las responsables de que yo esté aquí ahora, genéticamente. O sea, no, en cuanto a haber dado la. A ver, bueno, en cuanto a haber procreado, en cuanto a haber tenido hijos. Así que no veo por qué no tenga que agradecerles al menos aquello, aunque sus valores no me gusten. Y cuando se habla de mujer, se habla de todas. Así que no veo por qué tenga que haber algo que conmemorar de algunas. No, yo creo que si hay un estilo que nos gusta más respecto a otro, es algo personal. Es algo personal y que cada quien promociona por su cuenta porque le interesa.
Yo siempre he buscado un poco la posibilidad de hacerme un hueco y vivir a mi modo, y también he luchado bastante contra los engaños mediáticos, así, haciendo que se cayera menos en nuevos prejuicios y nuevas etiquetas, etcétera, que no son reales, no tanto porque sean etiquetas, sino porque a lo mejor no es la realidad lo que estamos leyendo sobre nuestra sociedad, ¿ok? Y escuchando. Bueno, gracias por escuchar y hasta cuando sea posible con otro video. Chao.